Morning, Diego. Morning. You've gotten to pitch, obviously, in some really big situations here, especially in the postseason. How have you grown to be able to handle those, maybe versus earlier in your career? And what do you think of the Rays giving you those opportunities? Has tenido la chance de pitchar en situaciones, dificultades. ¿Cómo te has sentido y qué ha cambiado desde cuando has pitchado antes en tu carrera? Me he sentido súper bien. Muy agradecido con Dios y muy agradecido con el equipo de que me ha dado la oportunidad de lanzarme en esa situación. Me siento súper bien. No, I feel very good, you know, for the opportunity that the team has given me and for the opportunity that God has given me to be able to go out there and compete for this team. I feel really good about it. And just how – you think you're better at it now than you were a couple of years ago? And if so, why? Is it mental? Is it physical? What would be the growth you've had? ¿Crees que te has mejorado en estas situaciones mentalmente o físicamente ya que has tenido más oportunidades? Yo he venido haciendo lo mismo de anterior en ahora. Lo único que ahora las cosas están saliendo como siempre he querido, ¿me entiendes? Vengo haciendo lo mismo. No, I've been trying to do the same thing as I always do, regardless of where I'm at. Now, this time around, I think I'm just getting better results. Hey, Diego. I mean, obviously, you guys still have some work to do, but what does it mean to be one win away from making it to the World Series? Todavía tenemos un trabajo a hacer, pero ¿cómo se siente tener ganar un juego más para avanzar? Me siento muy feliz y esperando nada más para que tengamos la oportunidad de ganar ese juego y llegar a la Serie Mundial, que es un sueño que todos estamos esperando ahora mismo, de llegar a la Serie Mundial y Dios mediante quedar campeón. No, I feel really happy and you know, you just got to be patient. You just got to wait for that opportunity to get into the World Series. It's a dream for me and a lot of us to reach the World Series. It looks like it's going to be a pretty big bullpen day. Are you good for an inning or two? I mean, you're kind of ready to go for whatever they ask. Tal vez será un día del bullpen. ¿Tú estás listo para pichar una o dos entradas hoy? Sí, ready. Mientras nosotros sea para ganar un juego, estamos disponibles para lo que sea, para ayudar al equipo, para ganar y celebrar. Yeah, no, I'm definitely ready. You know, I'm available and, you know, anything we got to do to help this team win today, we're ready. Yeah. Diego, you mentioned how good the results have been. Do you feel you're throwing the ball as well as you have in your career in the playoffs? Mencionaste que estás agarrando los resultados. ¿Crees que estás tirando la pelota como quieres? Sí. Esta postemporada, porque el año pasado como tuvimos la postemporada, me fue súper bien, gracias a Dios. Pero en esta me está yendo súper mejor, ¿me entiendes? Hemos tenido más oportunidades de llegar más lejos. Sí, me siento súper bien y me siento mucho mejor que la del año pasado. No, I feel very good. I had the opportunity to pitch in the postseason last year. And then this year we've advanced a little bit further. So with those extra innings, extra opportunities, I've been feeling a lot more confident out there. Any additional questions for Diego now? Hey, Diego, you signed a little bit late with the Rays. You were 20 years old. A lot of people signed earlier. Could you tell me a little bit about what that was like? Like where they found you, when they found you? Had you built up velocity? You know, how did you get on their radar? Like, what was that like signing with the Rays? Te firmaste un poco tarde a los 20 años. ¿Cómo se siente? ¿Cómo pasó todo? Sí, como dice, firmé un poco tarde. Me desarrollé tarde. Trabajé fuerte para poder lograr mi sueño y nada, trabajé fuerte diario y gracias al Señor subí mi velocidad porque antes de los 20 años no lanzaba tan duro como lanzo ahora, pero después trabajé fuerte día tras día y subí mi velocidad y pude firmar y aquí estamos. No, I think I developed late. You know, before I was 20, I wasn't really pitching that hard. My velocity wasn't that high. So I think after working day by day and getting a good training regimen, you know, once I got into that 20-year-old, you know, age, I was able to throw a lot harder, and thank God I still feel good. Thank you. Hey, Diego, this is Barry Bloom from Sportico. Do you have anybody that you patterned yourself after? Because you remind me a lot of Santiago Casilla, who is from your country and was a great closer for the Giants during their World Series run. Él dice que pareces como a Casilla de los Giants. ¿Hay alguien que te comparas con un lanzador en el modo que tú pichas? No, ahora mismo
como te digo, no he escuchado muchos comentarios sobre eso, ¿no? Que me comparan con algún lanzador. No, you know, I don't really think there's a comparison for me. I just like to kind of pitch my own way. So is there anybody he grew up admiring? ¿Admirabas a alguien cuando eras joven? Sí, admiraba unos cuantos peloteros pitchers de Grandes Ligas. Yeah, no, there's actually several MLB pitchers that I did admire, not just one, really. Can you name one or two? That number? Fernando Rodney and Pedro Martinez. Fernando Rodney. He was my favorite pitcher when they was on the big league. Bueno. Gracias. Are there any other questions for Diego? I have one, please. Hola, Diego, ¿qué tal? Gran historia la que ha sido Tampa Bay. Ahora Houston parte como un equipo como el villano, que muchos ahora no les cae bien por el escándalo. ¿Ustedes es una motivación eso, enfrentar a los Astros, o ya quedó en el pasado y es como enfrentar a cualquier otro equipo ahora? ¿Cómo te explico? Como tú acabas de decir, de que ahora ellos están como en un lugar que todo el mundo lo está acusando de cosas, pero yo digo que no importa lo que ellos hicieron anteriormente, ellos siguen siendo buenos peloteros, ¿me entiendes? Ellos tienen su talento y nosotros lo estamos enfrentando como si fuera cualquier equipo de que como ellos tienen buenos talentos. Mira, si tú te pones a mirar, según ahora no están haciendo nada malo, y mira Altuve, mira Correa, lo que están haciendo, mira eso de Springfield, mira todos esos muchachos jóvenes que están haciendo su trabajo, que nosotros lo estamos enfrentando como si fuera un equipo normal, ¿me entiendes? Y ellos tienen buenos talentos y nosotros estamos dando el 100% para ganarlo. Gracias. Anything else for Diego? Hey Diego, what does it mean to have Alvarado back and see him pitching so well? ¿Cómo se siente tener a Alvarado aquí otra vez? Nos sentimos súper bien, porque lo necesitamos, ¿me entiendes? Es un brazo de que se necesita, y más ahora que uno puede ir más, un poco menos, más suave, ¿me entiendes? Y nos sentimos muy, muy contentos en el bullpen de tenerlo de vuelta. No, we're very happy to have him. You know, it's definitely an extra arm that we can have in the bullpen to hopefully keep the bridge from the rotation to the bullpen a lot smoother. But I'm definitely very excited to have him back in the bullpen. And one other thing, going back to when you signed with the Rays, the Players Union has a neat little story about it. And they said you were wearing Yankee t-shirt and Yankee pants. Was that just what you'd found at home, or were you a Yankee fan growing up? Tenía ropa de los Yankees cuando te firmaron. ¿Eras aficionado de los Yankees? No, lo que pasa fue que en ese tiempo, como yo estaba haciendo estallado con los Yankees, y una vez me quedé en la academia de los Yankees, ellos me dieron ese uniforme. Entonces, como no tenían para comprar uno o usar otro, usé ese mismo. Now, at the time, I had been in a Yankees tryouts in the Yankee Academy, so at the time, I couldn't really afford to get anything else, so that was pretty much just what I had.